Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Miguel, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact. Y el día de hoy estamos, pues bueno, en el último video del día de hoy. Espero lograr sacar este último video, si no, pues bueno, lo dejaré para otro día. Tampoco es que sea una noticia muy importante, pero sí que para, bueno, algunos compañeros va a ser súper importante que lean esta información. Por ejemplo, tengo un amigo por ahí, que obviamente os voy a pasar la información a él, que no voy a decir su nombre, pero bueno, creo que ya todos lo conocen por ahí. Y bueno, voy a pasar esta información porque él es uno de los que está chingui joder, que quería esta mecánica. Esperemos que al final sí se vuelva real y termine, pues bueno, siendo lo mejor para, bueno, mejorar aquellos que son flojos de farmear, que no gusta farmear muchísimo. Termine ayudándoles a, bueno, buildear personajes de manera rápida y no farmeen extremadamente un set para un solo personaje, sino realmente lleguen a farmear sets para varios personajes. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a leer primero la información y luego os doy el ejemplo, ¿vale? Bien, tenemos por aquí dos informaciones importantes. Primero que nada, el loadout, ¿vale? ¿Qué es eso de loadout o quick loadout? ¿Vale? Básicamente es que vas a poder autocargar los artefactos rápidamente del personaje. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a venir, por ejemplo, aquí a mi navia. Voy a venir a darle aquí, supongo, artefactos. Y va a aparecer alguna opción, no sé si en esta pantalla o otra. Y por ejemplo, voy a venir aquí, le voy a escoger, no sé, le voy a dar el artefacto. Y le voy a dar aquí, por ejemplo, y le voy a dar filtrar conjunto. Y le voy a dar, por ejemplo, murmillo. ¿Ya? Le voy a dar murmillo. Y automáticamente le voy a decir, no, pues aquí, quiero que me selecciones los mejores artefactos para Navia. ¿Vale? Del tal tipo. Y le voy a dar, así como lo hacemos aquí, por ejemplo, en el filtro. ¿Vale? Así como hacemos en el filtro de acá del... esta parte de aquí, ¿vale? Pues le voy a decir aquí en función de desbloqueo. Le va a aparecer una pantalla así como este. Por ejemplo, para murmillo, le voy a seleccionar esto. Quiero que me equipes lo más parecido a esto. Y el sistema automáticamente va a entender que, pues bueno, yo voy a poder seleccionar los artefactos correctamente para Navia. Lo cual me va a llevar a algo mejor que por lo menos lo que tengo al día de hoy con Navia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo buenos artefactos, pues automáticamente el sistema me los va a deseleccionar. Pero hay ciertas condiciones que obviamente os voy a leer aquí, que obviamente está en inglés y os voy a traducir con mi poca comprensión de este, ¿vale? Si usted lo entiende mejor, os voy a dejar el link en la parte de abajo con mucho gusto para que ustedes precisamente pues lo puedan ver y obviamente leerlo a su manera, entenderlo a su interpretación. Y recuerden que esto, pues bueno, todavía es un sus, es decir, viene y se va a convertir en algo real, porque casi siempre se convierte, pero hasta el día de hoy todavía no hay nada 100% que sea confirmado. Así que venga, vamos a empezar por aquí. Y dice, cuando los jugadores usen el quick load o la carga rápida, se cargará una base de estadísticas de un tabulador que recientemente se activó o se habrá generado por los jugadores, que es lo que yo les acabo de explicar en su momento. Cuando el quick load, la carga rápida, es usado para generar una carga, esta considera artefactos que no hayan sido equipados en otros personajes. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si dos personajes, como en el caso de Raiden, y en el caso de Shinkyu, en el caso de esta... lo diré, no es Xinjiang, es Xiangling, o se me olvida otro por ahí, Mona, que son personajes que usan el mismo set, por ejemplo, el set de emblema, pues los que tenga disponibles me los va a escoger. Pero eso sería la forma rápida. Si nosotros hiciéramos algo más custom, es decir, que escoja entre lo que ya tenemos, pues va a ser algo similar a lo que ya os estoy mencionando, que yo vaya a escoger aquí principalmente qué me va a escoger. Recuerden que en el caso de Mona, pues Mona usa artefactos de recarga, con lo cual Raiden pues sería lo más cercano que se parecería, pero en el caso de Mona pues usamos ataque. En el caso de Raiden podemos usar recarga y usar maestría, y obviamente pues no van a ser igual los artefactos, siempre y cuando yo seleccione qué quiero que me equipe en mi personaje. Bien, dicho esto, dice, cuando se usa la... personalizada, la carga personalizada, tú podrás podrás escoger de qué set se va a escoger. Recuerden que esta quick load es que, bueno, simplemente vengo aquí y le digo a mi personaje, perdón, le voy a decir aquí, imagino que va a estar en esta parte, le digo, pues bueno, cárgame un artefacto, cárgame los artefactos que haya en el inventario y que le sirvan a Navia, punto, se acabó.
¿a qué se refiere con qué va a cargar? Porque seguramente se están preguntando qué logo va a cargar. En este caso, los primeros tres artefactos, que son los comunes, estos ya tienen un atributo fijo, por lo cual, en este caso, bueno, Navia no lo tiene, pero vamos a escoger otro personaje que ya esté más viejo, por ejemplo, Xiangling, ¿vale? Ya tienen precargado, pues bueno, que obviamente en este caso es vida, ataque y, pues bueno, aquí a partir del tercero, cuarto y quinto, pues ya te dice las estadísticas de lo que es mejor. Entonces, si tú no cargas nada, como tal, tú no das nada personalizado, pues el sistema va a comprender que va a escoger de cualquier artefacto, de cualquier estadística, siendo la primordial, en este caso para Xiangling, la recarga, en el caso de... El reloj para la copa sería el piro y obviamente para el casco pues sería en este caso la corona de probabilidad crítica. Ahora, en el caso de custom, vale, que es la segunda parte, el ajuste primordial que tú le pongas solo va a afectar a artefactos que obviamente hayan sido previamente seleccionados. Es decir, si yo vengo aquí, me imagino que también lo van a mezclar con este otro. Si yo vengo aquí y filtro, por ejemplo, y digo que de Xiangling quiero que me busque una combinación de este solamente este set, pues solamente me va a buscar en ese set. Vale, pero hay personajes como en el caso de Senge, ¿vale? Voy a buscar a mi Senge por aquí. ¿Dónde está mi Senge, vale? Que, pues bueno, no usan un set fijo, que en algunos casos la mayoría, pues bueno, lo usan, pero en el caso de Senge en particular, no hay un set que le genere con cuatro piezas la mejor opción, salvo el nobleza, pero no en todas las situaciones es mejor. En el caso de Senge, por lo general, la mayoría de gente le pone dos sets de ataque y dos sets de ataque. ¿Qué va a pasar con estos sets? ¿No los va a poder entonces hacer la máquina? No, nos va a dar la opción de que cuando podamos escoger hasta dos sets de artefactos y al seleccionar dos, por ejemplo, si yo vengo aquí y le doy acá y le doy filtrar, pues como pueden ver, en este caso Senge mantiene como mejor opción estos dos. ¿Por qué? Porque el reminiscencia, recuerden que son dos de ataque, la misma tontería, ¿vale? Tiene ataque porcentual, solamente que yo le puse otro, y Fladiador también tiene. Entonces voy a seleccionar esos dos. Además de ello, voy a venir aquí a filtros. Obviamente voy a poder agregarle esto y le voy a decir que dentro de mi filtro me busque, por ejemplo, que tengan mucho ataque, probabilidad y recarga. Y automáticamente el sistema ya me va a cargar mis artefactos y me va a terminar generando algo como esto, ¿vale? Que sería, pues obviamente en este caso yo lo hice de manera personalizada porque no existe este sistema hasta el día de hoy y me lo va a escoger. Y lo otro que es súper importante, y esto es para los flojos, y digo perdón si ofendo a alguien, pero sí conozco a una persona, mi amigo Nexer. ¡Nexer! Hay que ser un poquito más trabajador. Así que espero que le compartan este video a mi amigo Nexer, porque la verdad es que me cae bien el tipo y es buen pedo y buen chido, pero es un poquito flojo, por lo menos en esa parte para formar. Y esta mecánica me encanta porque ahora sí se la van a dar. Él era uno de los que yo veía en streaming y precisamente la estaba pidiendo muchísimo. Y os va a encantar esta mecánica. Así que bueno, vamos a escoger los dos sets. Y obviamente te va a escoger dos piezas de los dos sets al azar que vayan muy bien con, en este caso, ese personaje. Escogiendo las tres características. Y obviamente vamos a poder escoger en este caso que también por aquí abajo lo dice, que en algunos casos cuando se crea la carga personalizada, también vamos a tener la alternativa de quitarle los artefactos a un personaje que ya los hubiera usado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, personajes que usan sets similares. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Personajes que usan sets similares. Por ejemplo, Xiangling. Xiangling usa un set similar al que usa Raiden, como pueden ver. Las estadísticas son 58, 167, 199, más o menos aproximadamente, ¿vale? Y es el set de emblema. Entonces vamos con Raiden, ¿vale? Por ejemplo, Raiden obviamente va a tener un poquito diferente. 53, 142, 223. Como pueden ver, es más o menos la misma estadística y es el mismo set. Pero por ejemplo, supongamos que no voy a usar a Raiden en el abismo en ese equipo, ¿ya? Pero tengo un chingo de artefactos al día de hoy porque la mayoría de streamers, incluyendo mi amigo Nexer, porque también no quiero que se sienta mal y no quiero que lo tome una ofensa, sino la verdad es que le agradezco porque he aprendido bastante de él y la verdad es que a veces me soporta mi idiotez que yo le pregunto en su canal. Y pues va a poder quitarle ese artefacto a un personaje que no esté usando en ese momento y se lo va a poder poner rápidamente a un personaje nuevo. Por ejemplo, en este caso Navia, que obviamente Navia tiene su ser particular, pero este es un ejemplo. Pues imaginemos que en ese piso no voy a usar a Raiden, voy a usar a Xiangling con otro personaje, pues le puedo quitar rápidamente ese set
Raiden y pasárselo a Xiangling o viceversa. Y así ya no tengo que estar buscando uno por uno armando. Con lo cual le ahorra la flojera a muchas personas que, bueno, pues no quieren estar farmeando los 20.000 artefactos porque ya tienen uno similar. Lo único que cambiarían sería en este caso la copa, porque precisamente Xiangling es de fuego, de piro, y obviamente Raiden es de electro. Pero fuera de eso ya tampoco es muchísimo, solamente un artefacto que nos tocaría por cambiar. Así que bueno, chicos, este es el último video del día de hoy. Espero os haya entendido la información. De todos modos, ya lo leí todo porque, bueno, esta es la parte más importante. Si usted quiere leerlo, os voy a dejar el link en la parte de abajo. Cópielo, obviamente traduzcan en Google si cree que yo no lo dije correctamente, pero básicamente para esto es esta información. Yo soy bien, me despido. Ahora sí, que pasen bonita tarde, que pasen bonito próximo inicio de 24. Nos estaríamos viendo próximamente. Yo soy bien, me despido y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por haberse suscrito este año. Os tengo una última sorpresa. Espero me dé tiempo de hacerla mañana temprano, que es una imagen editada en IA de varios personajes de Genshin, donde va a decir feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Así que nos estaríamos viendo. Hasta la próxima. Yo soy bien, me despido. Les deseo lo mejor. Un fuerte abrazo. Un besote. Bye.